Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Chimaltitán, Jalisco. Estamos en Chimaltitán, Jalisco, aquí en una pequeña propiedad que tenemos por este lado. Y resulta que hay ciruelas. Por aquí hay ciruelas. Y nada más, qué bonito. Ya son ciruelas, ya están listas para cortarse y comerse. Y aquí andamos. ¿Que no se le subieron las hormigas? No. Aquí cortamos ciruelas. Paramos a hacer un pequeño corte ya que pues no nos pudimos resistir. Están en su mero punto de ser cortadas. Y pues darles un poquito de tiempo y se maduran. Ya hay mucha madura. Pero más todavía permanecen verdes. Ustedes podrán observar ciruelas amarillas. Y no más que, qué bonito. Bonita es la naturaleza. Bonita es la naturaleza. Y no más las ciruelas. Así es. Bueno, quise tomar este pequeño video para que observen lo prodigiosa que es la naturaleza. Un calor de los 100 grados en este momento. Y las ciruelas ahí, no agua, no nada, están produciendo. Este arbolito nomás, como me gusta su forma que está distribuida, sus ramas, todo. Y nomás, sí, sería. Ciruelas amarillas, Chimaltitán, Jalisco, forma deliciosa de disfrutar la naturaleza, comer. Comer ciruelas. Son 1, 2, 3, 4, 5, como 6 arbolitos. Como 6 arbolitos de ciruelas. ¿Están sacando la pastura? Están sacando. Oh, sí, tienen ahí pastura adentro. Bien. Y aquí marcamos en este hormiguero, marcamos corriente de agua. Demasiada de hormigas. Sí, hay hormigas. Hay mucha hormiga. Mucha. Corriente de agua, posiblemente bastante agua en este. Tiene 6 corrientes, cuéntale, iré. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 corrientes. 6 corrientes. 6 y todas pasan allí en el centro. En el centro. Fíjense, aquí el señor que traemos es a don Rafa Calderón. Y al licenciado don Enrique Luna. Enrique Luna, busquen en YouTube por ahí y busquen a Alma Coronel de ¿cómo se llama la? Se llama Alma Coronel. Pero de Telepaisa, busquen a Alma Coronel Telepaisa, buscando agua subterránea, y ahí van a ver a don Rafa varios videos donde él ha detectado agua muy efectivo. Él le dice qué profundidad, qué cantidad de agua, a qué profundidad se encuentra. Y en este momento está detectando 200 metros, la primer corriente de este primer corriente aquí de 200 metros de profundidad. 210, 220, 230, 240. 240 metros de profundidad esta corriente. Vamos a ver cuánta agua tiene. ¿Cuánta agua tiene esta corriente? Tiene más de 10 pulgadas. Él considera que tiene más de 10 pulgadas. Yo lo considero ahorita por las varillas. Ahorita, según me marca, ahorita vamos a demostrarlo con piedras. Con piedritas también. Su estimado es de, ¿cuántas pulgadas allá? Más o menos 10. A ver, más o menos 10 pulgadas. Ahorita está haciendo otro método de, 4, de, 5, 6, de estimar. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ahí serían las 10 pulgadas. 10 pulgadas ahí, sigue el péndulo, sigue moviéndose. Quiere decir que son más de 10 pulgadas. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49 piedras, cada 4 es una pulgada, alcanzó a tener 12 pulgadas. 12 pulgadas de agua, ¿a qué profundidad dijimos? A 240 metros. Esta es una corriente de agua a 240 metros de profundidad. Ahora vamos a investigar la otra. Ahora ahí tenemos, aquí estaba la marca de esta, ahora vamos sobre otra marca que está ahí a escasos centímetros. Es que tiene muchas corrientes. Hay muchas corrientes que cruzan aquí y la clave fue un hormiguero. Aunque no lo crean. Para acá. La dirección está marcando. Va para allá. Esta va para allá. Hacia donde se mete el sol. Esa va hacia donde se mete el sol. Mire, el cálculo de las varillas son 4 pulgadas. 4 pulgadas. Vamos a investigar la profundidad. La profundidad, 4 pulgadas. Pues 4 pulgadas son buenas, buenísimas. 100 metros. 200 metros, mire, no pude. Menos de 200, pero más de 100. 110, 120 metros, 130, 140, 150, 151, ya no se movió, mire. 150, 151 metros de profundidad. Con 4 pulgadas. Con 4 pulgadas. De agua. De agua. Otra corriente allí a un metro y pedacito. Okay, esta viene para acá. Esa corriente viene de sur a norte casi. No, viene de sí, West. De poniente a oriente. Sentido contrario, Lleva otras 10 pulgadas, sí. Y lleva otras 10 pulgadas. Ahora vamos a ver la profundidad. Este hormiguero es lo mejor que hemos hallado ahora en este día. Este es lo mejor que hemos hallado. 100 metros. 200 metros. 210. 220, ya no pude. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 metros. A 217 metros la otra corriente que va en sentido contrario, prácticamente, no exactamente, ¿verdad? De oriente de poniente a oriente. Vamos a investigar a ver si está más buena que la otra o no. Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 y se detuvo. 58 son como 50 son 14 por 4 4 por 4 16 18 4 8 16 son 13 y media, no, 13 pulgadas. Ok, dijimos que esta estaba a 220 240. A 240 metros de profundidad, casi todas están a esta profundidad. Mire, esta viene para acá, viene exactamente de la puerta de la cochera, viene hacia acá, mire. Uh-huh. Esta sí va de sur a norte. Casi de sur a norte. Mire, lleva 8 pulgadas. Y calcula 8 pulgadas, ahora vamos a ver la profundidad a la que puede estar esa corriente. Llevamos... Una, dos, tres, y esa es la cuarta corriente. Aquí estamos alrededor del hormiguero, ¿eh? Mire. 100 metros, 200 metros, 210, no pudo. Entonces 200 metros, 201, 202, 203, 204, 205, mire, 206 metros. 206 metros, esta es la corriente más bajita, hasta este momento. Y vamos en la cuarta y todavía tenemos por consultar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya por consultar son 6, tenemos ya nomás 2. 1, 2. Con aquí empezamos. Esta aquí es la que va derechito.
Ok, entonces nos falta dos más. Dos más, mire. Y sí, tiene 8 pulgadas. Ah, calcula 8 pulgadas. Esta sí, ahora sí, esta viene del sur, mire. Esta sí viene del sur. Sur-norte. Sur-norte. Esta sí va a ser. Sur-norte. Del lado de Chimal hacia el arroyo de Borrotes, de Carboneras, más o menos. Mire, otras. Mire, otras 8 pulgadas. Otras 8 pulgadas. Y nos falta por encontrar la profundidad a la que se encuentra. En un momento dado. Es muy buen lugar este, mucho. Sí. Mire, 100 metros. Siguió, quiere decir que tiene más, 100, 200, pero ya bajó, mire, 300 metros, no pudo. Está más de 200, pero mucho menos de 300. 10, 220, 230, 231, 232. 232 metros de profundidad, calculamos 8 pulgadas de cantidad de agua, sí, la corriente. Vamos con la última. Y vamos con la última, la número 6. Esta también viene poquito, poquito casi de sur también a norte. Esta viene, mírenla. Y también viene para acá. De, casi del sur a norte, un poquito desviadito. Pero ahí viene. Miren. Ahí. Miren. Esta tiene facilito 7 pulgadas. Y ahí va de vuelta la mano. Calcula que tiene. Aquí, a ver, que vean aquí. Ustedes van a ver cómo se abren las varillas, ¿sí? Y según la apertura, ya tiene calculado cuántas pulgadas más o menos. Si se abre así, sería una pulgada. Ajá. Dos, tres, más o menos cuatro, cinco, seis, siete u ocho. Mire, vamos a ver, ahí va la abertura. Ahorita se van a mover las solas. Varillas, las varillas están totalmente entubadas para que ellas muevan lo que ellas quieran. Okay, ahí va el cálculo. Se están abriendo las varillas, mire, con la rapidez que se abren. Fácil, son 7 pulgadas. Es la última corriente, ya nomás vamos a ver cuánta profundidad tiene. Por lo menos 7 pulgadas, esta sexta corriente, aquí en un área pequeñita, ahí donde cruzan todas. Okay. Vamos a ver cuánto tiene. Y estamos viendo la profundidad. 100 metros, mire. Esta es la más bajita que hemos encontrado, 100 metros y... Me hace que no los dio. Y no dio ni siquiera 100 metros. Vamos a ver si los dio o no. Mire, 10 metros. 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 70 metros, 80 metros, 90 metros, 91, 92, 93, 94, 95, 96, dio 97. 97 metros de profundidad es la corriente más baja, la número 6 que se ha encontrado aquí, pero en esta pequeña área. Más o menos 7. Más o menos 7 pulgadas, de corriente. Aquí parece que tenemos otra corriente. Vamos a ver la corriente. Vamos a ver como que aquí en medio sale otra. Exactamente, aquí tenemos una escondida. Ahí está otra corriente que no se había detectado, porque son muchas y pues a veces se puede confundir por la cercanía de una de la otra. Pero donde corren, voy a ver. A qué dirección. Viene para acá también. Viene como del esta sería del oriente hacia el sur, como en el sureste. En el noreste, más o menos, como el sureste. Sureste. Ajá, medio del sureste. Mire, esta tiene 3 pulgaditas. Y esta tiene 3 pulgadas de agua. Y va, bailele ahí porque se están subiendo las hormigas, oiga. Acá de este lado. No pasa nada. Mire, 100 metros. Esta, 100 metros. 110. 120 metros. 120. 130. 130. 140. 140 metros. Y paró. Mira, vamos a ver más exacto. 130. 131. 132. 133. 134. 136. 136 metros de profundidad con. Con. Ahí está la abertura. Serían 3 pulgadas. Con 3 pulgadas más o menos. Corriente no está tan grande. Mire, ahora voy a explicarle. Ajá. De 3 pulgadas, al perforarse, se queda a la mitad, se quedaría una y media. Pero eso estaría bien porque de esa, si se perforan dos corrientes, que son las más bajitas,
una es de 7. De esta se aprovecharían 3 pulgadas y media. Y de esta se aprovecharía 1 y media. Ya serían unas 5. Unas 5 pulgadas. Nomás con 2 corrientes. Nomás con 2 corrientes. A 140 metros. Pero ya sí se perforan. Pero ya aquí es un río. Aquí es. Si se perforaran todas, se convertiría en un pozo de muchísimas pulgadas. Sí. Porque esas corrientes que nos dieron 12 pulgadas, nos estarían dando 6, nos dan por mitad. La otra que nos dio 8 nos daría 4. Uh-huh. Entonces cada corriente nos va regalando la mitad, la mitad. Entonces, allí en ese hormiguero, si se perfora en el puro hormiguero, sería un pozo mucho, muy bueno. Oh, qué bien. Y bueno, les comento que en esta región, sorpresivamente, se han perforado 2 pozos que yo sepa. Uno fue para obtener agua aquí para el pueblo, Chimaltitán. Y se me hace que perforaron a 150 metros de profundidad en el agua caliente. Y salió muy caliente el agua, calientísima. Y después perforaron otro pozo por allá cerca del Mezquite Gordo. No estoy bien seguro, yendo hacia San Martín. Y también salió agua caliente. ¿Por qué? Porque la Sierra Madre Occidental pues está cerca del eje volcánico, si ustedes saben. O más bien, la Sierra Madre Occidental es el eje volcánico. Y pues hay corrientes de agua caliente, no, pues puede ser a consecuencia de ello, o son corrientes que vienen a una profundidad suficiente en la cual pues el agua sale caliente. Pero ahora dígale, uh-huh, que en este pozo, como son prácticamente 7 corrientes, se podrían perforar, unas tal vez salgan calientes y otras frías, el agua se normalizaría, porque son muchas corrientes. No es posible que todas salgan. No, tendrían que salir calientes todas. Entonces, perforando aquí en este lugar, hay esa posibilidad de encontrar donde se cruzan todas las corrientes o algunas de las corrientes, y pues podrían ser agua caliente y agua fría, y pues el último resultado sería pues un agua no caliente, ¿sí? Eso es en lo poquito que ¿cómo está el corralito? Entendemos que es la perforación ahí, y el centro de o el punto más indicado para hacer una perforación es precisamente donde tienen ahí el hoyo en la tierra las hormigas, ¿eh? Eso viene a ser el centro. El epicentro de las 7 corrientes. De las 7 corrientes, ¿eh? Espectacular. Esto no se da en todos lados, ¿eh? Pero como estamos en la parte baja de la Sierra Madre Occidental y por el otro lado también tenemos sierra, pues bueno, eso nos daría a entender que pues hay afluencia de corrientes subterráneas para todos lados, ¿sí? Bien, pues era todo, nos vamos. Mira, aquí están las moneritas donde estuvieron marcando las corrientes. Esta es una, y luego aquí como un metro y medio tenemos otra, y otra, y casi a otro metro y medio, casi todas están... Dígale que los caminos nos indican dónde va una corriente. Oh, entonces... Donde van los caminos de las hormigas es una corriente. Oh, bueno, fíjense bien. ¿Dónde va el caminito? Es seguro que va una corriente. De las hormigas, ahí va una corriente. Y aquí va. Ahí va el camino. Aquí va el camino. Mire, si uso las varillas. Uh-huh. Vamos, ahora pásenmelo, vamos a ver. Lo vamos a ver marcar a don Severo. Mire. Bien. Yo voy a tratar. Yo nunca había hecho esto, ¿eh? Y pues si ustedes quieren, yo estaba escéptico. Y aquí está el camino, de las hormigas. Ahí está el camino de las hormigas, estoy como un metro y pedacito de distancia y voy a caminar hacia el camino de las hormigas y vean lo que va a suceder, ¿sí? Y apenas hoy experimenté yo esto, donde voy parado, ¿sí? Estoy parado y fíjense bien lo que está sucediendo, fíjense bien. ¿Qué? Está indicando que ahí está una corriente de agua. Entonces es cierto lo que don Rafael está diciendo. Del cabal camino. Y yo no tenía experiencia en esto, incluso como le digo, yo pensaba que no, yo no podía hacer nada, y no, sí, voy de nuevo, voy caminando y mis pies tienen que estar parados donde está el agua, sí, donde está la corriente, y mire, estoy parado y ahí está, se clava hacia abajo y un poquito apuntando hacia mis pies, eso me indica. Regrésese, hay otro camino allá para que le haga la prueba en el otro camino. Acaba otro camino de hormigas. Aquí va otro camino de hormigas, ver, que indica la dirección de la corriente. Ahora sí. ¿Sí? Aquí va otro camino. Aquí está otro camino y vamos a hacer la prueba, ¿sí? Fíjense bien, fíjense mi mano, yo no voy a hacer nada. Nomás fíjense bien, ¿sí? Fíjense lo que va sucediendo.
estoy parado ahorita sobre la corriente y fíjense lo que sucede. Yo no estoy moviendo este instrumento, nada. Fíjense bien. Ahí me está indicando que estoy parado sobre una corriente de agua. Y es porque está el camino de las hormigas, de la hormiga. Y es el camino de las hormigas. Y así, así todas las que están ya marcadas. Bueno, aquí nomás, pues, para una prueba más de que la radioestesia, ¿verdad? Radioestesia. Se llama radioestesia esta técnica, que funciona, no le funciona a toda la gente, pero con práctica le puede funcionar a muchas personas, ¿sí? Es cuestión de dedicarse y creer en que sí, sí se puede. Cuando no se puede, pues, y no se cree, pues no va a funcionar. Estamos aquí, en este lugarcito, crucero de carretera y desviación hacia Cocuasco, Potreros y lugar llamado Las Pilas. Ok, hasta luego. Adiós.